Así es, Cintia. Hoy hablaremos de los agentes contaminantes y su influencia, sin dejar atrás sus características, entre los cuales se destacan los siguientes. En primera instancia se encuentra un factor que se relaciona con la parte auditiva, una contaminación que es difícil de superar, ya que los ruidos que se perciben diariamente son causados por espacios en los que se acumula la intensidad del sonido, generando dolores de cabeza, alteraciones de sueño, estrés, entre otros. En algunos descansos o momentos del día, en el colegio se presenció una contaminación auditiva. Las niñas deben aprender a controlar sus niveles y tonalidades de voz para evitar este tipo de contaminación. La contaminación ambiental es otro factor que se aplica en el colegio, debido a que en este surgen descargas de materiales en el agua, aire, suelo y demás recursos que con el tiempo se pueden agotar. La contaminación que se produce en el agua es otro de los agentes que se incrementa con gran porcentaje, debido a que los dispensadores de agua existentes en el colegio regulan el paso del agua, pero el uso que se le da a este recurso por parte de las estudiantes no es el adecuado, dando como consecuencia una pérdida significativa del agua. Las estudiantes deben cuidar más el agua, pues es un recurso que se está malgastando y mensualmente se consumen 6 millones de litros en la institución. Proponemos que en algún futuro se instalen las nuevas canillas creadas por algunos diseñadores que incluye un tubo de 1 litro de capacidad con el fin de ayudarnos a controlar la cantidad de agua que utilizamos para las diferentes tareas diarias. La contaminación del aire, por otro lado, no se ve con continuidad en el colegio, puesto que no transitan con exceso vehículos ni tampoco se encuentran fábricas, que son las principales causas de los agentes contaminantes del aire. Sin embargo, hay que tener en cuenta el cuidado del papel higiénico, pues en un día se llegó a gastar 11 rollos. Lo que la gente no sabe es que aproximadamente 5 años provoca la emisión de 4.6 toneladas equivalentes de CO2, y por eso debemos usarlo medidamente. La contaminación en el suelo se ve afectada por diversos manejos que le da el hombre a los nutrientes que se producen en este, ya que la edificación del colegio acoge plantas y recursos que son necesarios para su reserva. Sin embargo, hay que tener en cuenta la huerta que se realizó y la cual tiene como finalidad producir alimentos que son utilizados por el hombre. La basura es un agente contaminante que tiene fuertes repercusiones, y es evidente que muchas de las niñas aún no han comprendido su gravedad, pues especialmente en primaria, las niñas no tienen la precaución de botar los papeles en las canecas. Los papeles que quedan en el piso no solo acaban con el hábitat natural de los organismos, sino que interrumpen los ciclos biogeoquímicos y acaban con los integrantes de la cadena alimentaria. Silvia, ¿sí viste ya lo que grabó nuestra cámara escondida? Sí, por supuesto, pero mejor que la vean, ¿no? Está leyendo. Andra y Rusia le comienzan a decir. Thank you.
nuestra próxima edición. Síganos en Twitter y Facebook o visítenos en nuestra página www.tutambiéncuidarás. Ahora diviértanse con nuestro detrás de cámara. Quiero que mandale saludo a Mar. Los carros y los camiones. Esto afecta no solamente a la atmósfera, sino también nos afecta a nosotros y nos dan enfermedades tanto respiratorias como de la piel cancerígenas. La explotación de recursos tales como minerales y la tala de árboles nos afecta, ya que la tala de árboles impide que los árboles puedan purificar el medio ambiente y también hace que las especies que llevan los árboles se extingan. El aumento de la población aumenta los niveles de basura y hay una deficiencia en los tratados del agua. El uso de pesticidas en los cultivos también es otro problema. Y por último, el uso desbordado de los recursos naturales. Una de las soluciones que podemos implementar para mejorar nuestro entorno son reciclar los residuos y separarlos por canecas, minimizar el uso de taxis, buses o carros para transportarnos y fomentar en las industrias o empresas el uso de energía renovable, como es la energía eólica. Evitar la tala de árboles, pues esto solo nos perjudica a nosotros. Crear una conciencia familiar para que las familias no aumenten de manera desmoronada, pues en un futuro no habrá los suficientes recursos para mantener a toda la población. Los desafíos que tenemos los jóvenes hoy en día con respecto a la contaminación es promover un mundo más verde, participar activamente de campañas de reciclaje y economizar los recursos, puesto que somos el futuro del país y debemos dar ejemplos. Por ejemplo, con la contaminación del aire causada por carros y fábricas, debemos buscar alternativas de transporte, como lo es caminar y montar en bicicleta, pues esto reduce los niveles de polución. En cuanto a la contaminación del agua, debemos reducir el tiempo que nos demoramos bañando y cuando no estemos gastando el agua, cerrar las llaves. En cuanto a la contaminación del suelo, debemos reciclar los residuos orgánicos a través del compost y reciclar los residuos inorgánicos separándolos y ayudando al reciclaje. Y por último, la contaminación auditiva, debemos nivelar nuestras tonalidades de voz y no superar los 85 decibeles que son perjudiciales. All my waist through my hair. Think about it when you touch me there. Close my eyes, hear your eyes.